¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Excelente, ¿y tú? Qué bueno. Oye, Ángel, ya tengo a la ganadora. Bueno. Hola, Jessica, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es el carro? Es el carro, ¿no? ¿En serio? Así es, amiga, y te van a reparar tu auto completamente gratis. Cuesta más tratadito, pero vamos a dejarlo como nuevo. ¿Estás ahí, Jessica? Sí. Hola, amiga, ¿qué pasa? ¿Estás emocionada? Sí, muy emocionada. ¿Es lo que buscaban ustedes? Sí, por mucho tiempo. Jessica, ¿qué sientes a la afortunada, la ganadora? Bien. De este premio. Muchas gracias por tu historia. Leímos bastantes, pero la tuya fue la que más me conmovió en este caso. Y créeme que ese carro lo vamos a hacer realidad. Vamos a hacer la realidad del sueño de tu esposo y cumplir el sueño que tenía junto con su hermano de arreglar ese carro. Hace un año y medio aproximadamente, mi esposo y mi cuñado querían restaurar el auto, pero lamentablemente mi cuñado ya no está con nosotros. ¿Qué bueno? ¿Tapicería López? Ah, Julián, ¿qué onda? Ah, ok. Dame 15 minutos, ahí llego. Ese es el perro de Julián. ¿Qué onda, mi Julián? ¿Cómo estás? Ah, claro. En 15 minutos te cabe la oficina. Uniglas parabrisas. ¿Qué hay, Julián? Buenas tardes. ¿Qué ha habido? Sí. Aquí estoy en el taller. Ahorita llego ahí contigo. Servicio de hidrografía. ¿Qué tal, Julián? ¿Eso? Claro. Ahí nos vemos. Saludos. Mi esposo me comentó que lo vendiera porque cada que ve el auto le recuerda mucho a su hermano. Este proyecto viene a ser como una labor altruista. Estaba pensando en dar un apoyo a una persona que realmente tenga una necesidad por un carro y que ese carro tenga una historia complementada, o sea, que vaya de la mano y que por obvias razones pues, no ha podido restaurarlo o no puede trabajar o no puede, pues, por cuestiones económicas, sacar su carro. Sí, me gustaría pues, que me dieran su opinión al respecto. O sea, no puedo, ¿qué opinan?